Soc una de les moltes dones que en aquesta ciutat ens dediquem a la cura de gent dependent. Soc cambrer, m'estimo molt la meva feina. Trabajo en el sector de la limpieza en Barcelona. Trabajo desde 2001 en hostelería. Trabajo para Telefónica. Trabajo en una empresa de limpieza. Bueno, yo llevo 15 años trabajando aquí en Barcelona en el sector audiovisual. Soc de Barcelona, sempre he estudiat i treballat en màrqueting, però des que estic a l'atur, això és un bucle que no s'acaba mai. Mis ingresos y no compensaban los gastos que tenía como autónomo y tuve que darme de baja. Cuando vino la reforma laboral, todo cambió. Porque los horarios doblan, triplican, trabajan más de 12, trabajan 18 horas. Mi empresa me exige trabajar sábados o domingos. Me cuesta ir a trabajar, me siento esclava. Desde que la nuestra feina se ha externalizado, se ha precarizado. Tenemos contratos basura de 2-3 horas. Cada día nos están diciendo la mayor fuente de riqueza de Barcelona es el turismo y que aumenta cada día. Sí, nosotros vemos que aumenta. Aumenta el trabajo, pero peor pagado. Porque estamos obligados a tener varios trabajos para poder sobrevivir. Y si ahora protestas, no tienes ni voz ni voto. Te echan. Las condiciones ya no son buenas ni pel usuario ni pel trabajador. Las personas que más nos hemos significado en la lluita sindical para los derechos de los trabajadores, ahora somos los primeros que estem patint las represalias en forma de acomiadamientos y de reducción de sous. Con estos sueldos solo podemos sobrevivir. Mientras ellos son más ricos, nosotros somos más pobres. La riqueza se la están quedando otros. Tengo la sensación de que esta ciudad me está haciendo fuera.